noche. Mira, era para que recordarte que pongan la tele que van a echar Perdido, que de ahí nosotros vamos a sacar tajada y todo. Ya, coño, pero están dando la revoltosa, mano. Revoltosa, dice. Chiquita cagada se mandó el Willy con eso. Pero mira, hablando de revoltosa, llama al Efraín para que vea el capítulo también. Eso está hecho, eso está hecho. Tiruriru, tiruriruri. ¿Quién es? ¿Qué le pasa al torbellino de colores del cabildo? ¡Ay, sí! ¡Dígame, jefazo mío! Mira, que era porque José dice que hay que ver el último capítulo de Perdidos que nos proporciona. Bueno, digo, nos promociona. Ahí tenemos una oportunidad de oro. Y tú que eres medio Miss Daisy, ¿te enteras de eso? Sí, 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 sí. Ya me imagino a Tenerife convertido en un mundo de glamour. Alfombras rojas, estrellas, Robert Redford en el bar Mundialito echándose un tanganazo vino. Jennifer López con un super popis de pollo. Y Angelina Jolín con un traje de Juan Carlos Armas. Sí, 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 sí. Yo me encargo, yo me encargo. Pero mira, mira, esta idea que sea un secreto que tú eres media lengüina, ¿eh? O sea, que se entere una murga y nos vaya a dar caña. No, 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 no te preocupes. Yo, chitón, te lo juro por los amigos de mi Facebook. Poderoso cabreando a un pueblo.
de frente le faltaba quien. Pensó que los turistas vendrían por eso. Bajo de la UMA nos hizo un homenaje y una españolada. Un musical con tentáculo y horterada. Que titularon una hora más en Canarias. Una hora más que sufro la lista de espera. Una hora más pidiendo ayudas a Bruselas. Una hora más mirando como nunca llega. Vivienda, estamos retrasados para lo que interesa. A una hora más, va a salir de la crisis una hora más tarde, pero al pagar impuestos la una hora antes, me cago a todas horas en estos mangantes, en estos mangantes. Aquí tengo un reparto de cojones. Podrás hacer un casting para rodar segunda parte y nuevas versiones. El Tenerife con su entrenador cada semana ruedan 12 monos. Saavedra y Efraín querían ser protagonistas de Compadre y a lo loco. Llegó Tavío y le quitó el papel, el título también, con Braga y hace el loco. Vengan, vengan, vengan a rodar, que Tenerife está de moda. Vengan, vengan, vengan a rodar, canarios pónganse a la cola. Paulino se parece a Foregán, Hilario puede hacer Torrente 5. Pado tonto, muy tonto, Guimera y Ibu. Cero lo va mejor con el padrino. Coñate ahora del equipo A. Donde echaron a Llanos con el golpe. A todos recomiendo pa' meter en la próxima de Celda 211. La comisión de fiesta rodará y con Muras y Par cualquiera de destrozo. Pues se han cargado con farsa ronda y a Murga Reina agrupación la cabalgata y el pozo. Venga, venga, vengan a rodar, que Tenerife está de moda. El cabildo reparte licencias para desproteger paisajes. Si te hace falta el trago en el Teide, se corta y se planta, no hay problema si hay dinero. El requisito, que el que pida sea extranjero. Pidan promoción y ayuda, el Cibermude se luce y figura. Verán en la prensa páginas enteras. Si te hace falta el Teide en papela, con tu cartelera que hay dinero, no hay problema. El requisito, que el que pida sea de fuera. Vengan que aquí no hay actores, aquí no hacen cine, lo de aquí no es cultura. Lo que se hace aquí es basura, basura que mira pa' poder triunfar. ¡Ah! Que venga un buen director que ponga fin a este guión, sin hacer comedia del cine en Canarias. Una formación que es todo un drama, la escuela de actores y el sistema de terror. No hay industria, no hay equipo, no hay medio, falta un realizador. Que al gobierno ponga los pies en la tierra, guionistas que describan que el futuro es una mierda. Mientras turismo busca empresas fuera que no vendan, y cultura subvenciona a sus colegas. ¿Cuántos cortos son los que se quedan sin tener apoyo, han terminado en un cajón? Al carajo tantos años de esfuerzo, si quieren proyección. Proyectos de la tierra, que mejor que un canario para promocionarnos fuera. Tal vez no son el pibe Tarantino o Almodóvar, pero ganas y talento aquí hay de sobra. Son mucho mejor sus argumentos, coño, son los nuestros, ¿para qué estás buscando más?